las cuerdas y cada una mide 12 metros. Esta cuerda de mejillón lleva en el mar 6 meses y todavía tiene que estar en el mar 6 meses más para alcanzar su tamaño comercial. Cuando fue sembrada esta cría de mejillón no medía más que el tamaño de un grano de arroz. Los bateiros, para hacerse con la cría de mejillón, o bien van a zonas pobregosas o si no echan los conectores al mar, que son esas cuerdas que pueden ver ustedes en la batea. Si se fijan en los conectores pueden verse unos palos. Esos palos sirven de base y de soporte del mejillón y evita que el mejillón se desplome al fondo del mar. Se echan al mar en el mes de mayo y en junio ya están llenos de diminutos mejilloncitos. El mejillón desova en mayo y las larvas flotan entre las aguas igual que el polen de las flores que pasa de unos a otros. Lo mismo ocurre con las larvas del mejillón que se pegan a todos los objetos, rocas, flotadores de las bateas y otros conectores. Posteriormente colocan la cría en la cuerda y la recubren con una red para facilitar que el mejillón se incruste en la cuerda. Estos quedan incrustados por su raíz, que se denomina viso. La red es biodegradable y a los 5 o 6 días desaparece. Tras cubrir unos meses, el mejillón que ya crecido necesita ser trasplantado y se hace lo que en términos técnicos se denomina doblar. En los meses posteriores, el mejillón adquiere el tamaño entre los 7 y los 8 centímetros. Es la talla de su comercialización. El ciclo completo de producción suele ser de un año. Y las pequeñas, en vez de devolverlas al mar, se las venden a los bateiros, los cuales les hacen un agujero en una oreja con un taladro y las sujetan con ese trozo de nylon. Permanecen un año en cautiverio y crecen igual que las salvajes, llegando a filtrar la misma cantidad de agua, 250 litros por día, mientras que los demás bivalvos, mejillón y ostra, filtran entre los 8 y los 9 litros por hora. Si estuvieron ustedes en la isla de La Toja, verían una preciosa iglesia cubierta de concha de vieira. Es la iglesia de San Caralampio, el santo de los borrachos, muy conocido en Galicia desde hace siglos. Todavía tiene que estar 6 meses más en el mar para alcanzar su tamaño comercial, que es entre los 7 y los 8 centímetros. Las ostras son cultivadas en las cuerdas, se pegan con un cemento especial en grupos de 3, y como se puede observar, de espaldas unas a otras. La cría de la ostra viene de Francia, Italia y Turquía, porque la que hay aquí en Galicia es insuficiente. Aunque ya se están obteniendo cantidades excelentes en los laboratorios, ya que se hace como los niños, en in vitro o inseminación artificial, y ya se están obteniendo unas estupendas crías de ostra. Las ostras tienen que permanecer un año en el mar hasta que alcancen el tamaño de su comercialización. Durante este año hay que cuidarlas. Cada 3 o 4 meses se levantan las cuerdas y con una máquina de agua a presión se limpian para sacarle los parásitos y las impurezas y así para facilitar su crecimiento y su desarrollo. Es un marisco muy cotizado que se consume principalmente en fresco y crudo, ya que su valor alimenticio es muy elevado debido a sus sustancias nutritivas y su gran número de vitaminas. Atentos a esta información. La ostra es afrodisíaca. Tal vez a alguno de ustedes no le guste, bien a ellos o bien a ellas. A quien no le guste que no se las coma, pero a quien le guste que se coma una docenita y verán qué bien le sienta. Una pastillita de Viagra y una docena de ostras hacen la misma función. No se lo tomen a broma, ya que es cierto. Si no, hagan la prueba y verán.